Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a Juan Gabriel con la canción Rumbeando por Madrid. Es una canción que me vienen pidiendo desde que inicié el canal, así que estoy súper entusiasmado por escucharla. Así que si están de acuerdo conmigo, vamos a la reacción. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. ¡Olé! Cómo me gusta el flamenco, chicos. Toda esta parte de zapateo, de revoleo de vestidos. Yo formé parte de un ballet folclórico argentino y tiene muchísima semejanza, obviamente, por lo que me trae esos bellos recuerdos y me encanta. Bien, ya estamos escuchando a Juan Gabriel con esa voz rasposa que tiene. Si bien es bastante picadito el tempo de la canción, a él lo estoy escuchando un poquito como agitado. No sé en qué parte del show hizo esta canción, pero se ve que viene de un ajetreo bastante intenso. Por lo que veo que cada vez que puede respirar, está tomando bocanadas de aire bastante grandes. Un montón de cosas, chicos. Esas trompetas, esa guitarra de fondo, nos están dando el marco perfecto. Estamos en España, estamos exactamente ahí. Es imposible no disfrutar esto. Y también tenemos que mencionar esto de cómo Juan Gabriel trabaja este estilo, ¿no? Inclusive no está pronunciando las S, lo que nos hace estar ahí, estar en la España pura, digamos, ¿no? Yo imagino que cualquiera que escucha esto, no sé si se da cuenta que es un mexicano el que está cantando por la música, por la instrumentación y la forma de cantar. Una copita por aquí, una copita por allá, y otra copita por ahí, otra copita más, que se nos suben las copitas, caramba, ¿y qué pasa? Bien, acá me encantó porque ya entró el Juan Gabriel con el estilo que sí, yo tengo muy presente, con esta gracia, esta simpatía que se escucha a través de la voz. Una especie de Gypsy King, digamos, ¿no? Me hace acordar mucho a todo eso. Y las bailarinas, chicos, el papel principal que tienen las bailarinas. Tienen unos movimientos exquisitos.
esas trompetas que están hablando y el coro. Esos coros que nos da Juan Gabriel, que no deben tener menos de 10 personas y se escuchan impecables con unos arreglos maravillosos. Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños, ajá, yeah, yeah, yeah. Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños, ajá, yeah, yeah, yeah. Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños, sueños, ajá, yeah, yeah, yeah. Eres siempre el ángel de mi vida, siempre el ángel de mis sueños. Llévame a Santa Fe. Y esto que es lo hermoso que tiene Juan Gabriel de la humildad, ¿no? Cómo está señalando a los bailarines, a los músicos, cómo le gusta valorar lo que están haciendo todo el resto de los artistas también en el escenario. Por esta vez, por vez primera, yo te doy. Yo te voy a proponer. Si quieres tú casarte, wow, chicos, la letra. Si quieres casarte conmigo y realizar tus sueños en mí, me encanta, me encanta. Esos arreglitos a tres voces que hace el coro es algo súper característico de los coros de él y me encanta el cuidado que tienen. Te construiré una casa lejos de la ciudad, muy cerca de una playa, ay, cuando seas mi mujer. Mi mujer, cómo usa esto de apoyarse en las notas y hacer los finales, como con estos portamentos, ¿no? No llega a ser un glissando, sino que clava una nota y sube a otra, me encanta. ¡Wow! Un la llegó a tocar acá, que estamos justo en pleno pasaje y lo está haciendo en un belting completo, muy claro, muy prolijo, muy lindo. Canta, vive y sueña, te le 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 le. Canta, vive y sueña, na na na. Canta, vive y sueña. Bien, acá por lo que veo se está escuchando el sonido de consola tanto de la música como la voz de Juan Gabriel, pero todos los sonidos de lo que está sucediendo en el escenario, las palmas, los zapateos, están puestos postproducción, por eso hay algo que hace ruido justamente, hay algo que molesta en cuanto a la imagen de lo que veo en el video, porque no es real el sonido. Canta, vive y sueña, te le, le, le. Canta, vive y sueña. Canta, vive y sueña. Canta, vive y sueña, le, 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 le.
lo que está disfrutando esta gente. La están pasando bárbaro y eso se contagia, lo transmiten. Si tú estás triste y a veces te dan ganas de llorar, canta, vive y sueña y así las penas se quitarán. Cántame una canción que hable de amor, vive la vida sin preocupación, sueña y hazte tu sueño la realidad, vive el amor. ¡Ale! Canta, vive y sueña, wow. Canta, canta, vive y sueña, canta, vive y sueña, le, 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 la, la. Canta, vive y sueña, 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 canta, vive y sueña, canta, vive y sueña, 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 canta, vive y sueña, 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 canta, vive y sueña. Wow, chicos, me vuelve loco el Juan Gabriel bailarín. Es algo que no puede controlar. Fíjense que él no puede quedarse quieto. Sí o sí está marcando el tempo, está haciendo algún movimiento, él está disfrutando la música al 100%. No hace falta que hablemos de los giros, ¿no? Esos giros me tienen maravillado. Ese llanto flamenco justamente que metió en ese momento, impecable. La cortó mi mano, la que te acaricia con todo mi amor. Cristina, Cristina Guide. La corté pensando solo tu cariño que mire. ¿Cómo metió ese crack dentro de la palabra cariño, esa separación de cuerdas por un segundito? Vamos a escucharlo de nuevo. Chicos, tenemos que mencionar la fuerza que tienen esas bailarinas, la presencia, la intención, cómo lo están disfrutando cada movimiento súper definido. Me encanta.
Bravo, chicos, bravo. Si uno busca la palabra showman en Google, aparece una foto de Juan Gabriel, no me digan. Es la definición perfecta. La onda que le pone al show, la sonrisa, el baile, cómo arenga, cómo nos tiene con él. Uno no pierde un segundo de atención. Es algo maravilloso y cada canción nueva que conozco de Juan Gabriel me entusiasma de la misma forma y me gusta la variedad, ¿no? Desde baladas, música movidas, flamenco en este caso. Es una maravilla. Bueno, gente, les agradezco una vez más por haber llegado hasta esta parte del video y disfrutarlo conmigo. Ya saben que si quieren que reaccione a más Juan Gabriel o a cualquier otro artista, me lo dejan en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.